Atravesando latitudes y meridianos. Atento al pulso que hace vibrar a la tierra que camina. Un viajero investiga. Descubre y rescata las texturas musicales de España. Ahora escuchen. Leandro Gargiulo abre su mochila de canciones. Uno a su sistema nervoso. Quiero pedir perdón a los que escuchan este podcast pensando que voy a decir que todo lo que sucede en España es maravilloso. Perdón, pero no. Ya hay mucha gente que se encarga de eso, y lo hace muy bien, y es un contenido válido, pero a mí no me sale hablar siempre de cosas buenas. Tengo la sensación que por una cosa buena existe al menos tres malas. Y no crean que soy de esos que en medio de un festejo está más pendiente de todos los que no pueden festejar, porque no me pasa. No soy el paladín de la empatía. Pero entiendo que al menos por un rato deberíamos dejar de mirarnos un poco el ombligo. Y ahí es cuando pienso que no estoy solo en el mundo. Y que si a mí me va bien, a otros no le va tan bien. Y eso se junta con un sentimiento de culpa bien propia de la familia de clase media argentina que simboliza eso de no poder estar totalmente feliz, porque no se puede estar feliz si al otro le pasan cosas malas o no tiene lo que tiene uno. Por eso, si hablo maravillas de España o de Madrid, sé que no todo está bien en España y en Madrid. Y por carácter transitivo, si no está todo bien en España, en Granada tampoco. Pero bueno, quizás lo que les cuente hoy termine siendo una buena noticia. Sobre todo para los que investigan sobre la desaparición de personas durante la Guerra Civil Española. Habrá que estar atentos a lo que va a suceder en Granada, en el barranco de Biznar. Les cuento. En agosto de 2022, un equipo de la Universidad de Granada recuperó los restos de 49 víctimas de la represión franquista. Ahora las tareas del equipo también se van a trasladar al paraje El Caracolar, lugar donde se buscaron en su momento los restos del poeta Federico García Lorca. La postura de la familia del poeta es bastante clara. No autorizan exhumaciones. La sobrina y presidenta de la Fundación García Lorca, Laura García Lorca de los Ríos, lo dijo en varias ocasiones. No tenemos interés en saber cuántos tiros le metieron. Francisco Carrión es el profesor a cargo de las excavaciones y exhumaciones en el barranco de Biznar. Él cree que en total pueden yacer en fosas comunes unos 400 cuerpos. Los expertos van a trabajar para confirmar la existencia de esas fosas y recuperar el mayor número posible de víctimas de cara a su identificación. El equipo indicó que no tiene intenciones de dirigir la búsqueda en torno a García Lorca. Carrión dijo: el objetivo es sacar a todas las personas de la fosa común. No diferenciamos entre un trabajador de la fábrica de pólvora o un rector de la Universidad de Granada o una persona tan relevante como Federico, porque al final todos fueron hombres y mujeres que tuvieron una idea de libertad y por eso perdieron su vida. Lo más irónico del caso es que posiblemente uno de los mayores interrogantes de la historia de España se pueda resolver buscando otros interrogantes. La no búsqueda que podría terminar en un encuentro. ¿Saben qué? ¿Vieron eso que dije al comienzo de pedir perdón y esas cosas de la culpa? Miren, si la sensación de culpa clasimedista argentina es la que me trae este tipo de noticias, me declaro culpable entonces. García Lorca dijo: no hay nada más vivo que un recuerdo. Hoy, en la mochila de canciones, queremos recordarlo. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela. Pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas
Toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo, hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ah, ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande, de raso pajizo. Y no quise enamorarme, porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Y para que una reparación histórica y una memoria democrática pueda ejercerse todos los días, y que las generaciones futuras dejen de pensar que no hemos aprendido nada, lo recuerda. Federico García Lorca. Y viva Suecia. En la mochila de canciones. Música sin fronteras. No.
Mochila de canciones. Música sin fronteras.